Son tantos y tantos los jugadores que han pasado por Colo-Colo, son tantos y tantos los jugadores que han dejado huella en el Popular, pero son tan pocos los elegidos que han dejado estampado su nombre. Seleccionaba a cada artista dependiendo de su técnica. Queríamos que cada una de las obras tuviera su propio código gráfico y que fuera muy distinto uno de otro. Por eso encontramos óleo, acrílico, graffiti, puntillismo, técnica vectorial, retoque digital, etc. O sea, para mí el muro es lo que el pueblo puede comunicar para todos. O sea, existe la prensa, existe muchos lugares donde el público no puede expresarse y los muros son el grito de la gente. Ser parte del equipo de Colo-Colo todos los tiempos y compartir con Chamaco Valdés, con el Cocón Mazal, sin duda que es una de las emociones más grandes que he sentido en Colo-Colo. La jugada del Mati es como una jugada de pizarrón, así como de ajedrez. Quise hacer un poco como ficha con la tiza, que igual es un material que no tiene mucha definición. Para mí el mejor gol que yo hice en mi historia fue contra Unión Española. Se pasa de largo, sigo corriendo. En el punto penal me sale Juan Olivares. Y ya casi en la esquina del área pequeña, le pego con borde externo y la pelota entra muy suave. Y el que llega a casi tomarla y a la red era Jorge Torres. Para mí ese tuvo como 80 metros más o menos. Tuvo todo lo que un jugador de fútbol quisiera tener.